La celebración por el Día del Maestro en la Escuela Estela Maris tiene un tinte especial. Esta institución enseña lengua de señas en todos los grados. Siempre es motivo de acción de gracias tener un colegio que ha hecho una opción muy fuerte por la solidaridad y la inclusión, donde hay muchos jóvenes sordos que van terminando su primaria, su secundario, donde todos los docentes, todos los chicos de la primaria han aprendido lenguaje de señas y bueno, y van generando un ambiente de inclusión y de compartir entre los chicos que escuchan, los que no escuchan, y la verdad que en eso me resulta admirable y es un motivo de agradecimiento a Dios y a toda la comunidad poder tener esta riqueza en el Colegio Estela Maris. Por la tarde funciona el Centro de Alfabetización de Adultos Sordos con un servicio gratuito para unos 40 jóvenes. Allí concurren mayores de 16 años. Es una materia en la cual es 100% práctica, tiene un 10% de teoría, pero prácticamente se trabaja mucho con el tema de concientización hacia la comunidad sorda. Estamos trabajando también muchos temas de sensibilización, digamos, ¿visto? Ya desde los más chiquititos, porque realmente ellos tienen muchas más aperturas, digamos, hacia la comunidad en general. Primero nos enseñaron el abecedario y después nos van enseñando las cosas, las frutas, los sustantivos, adjetivos y verbos. ¿Y a vos qué te parece? Y las provincias, a mí me encanta. Es una forma de que nosotros podamos comunicarnos con las personas no oyentes, que ellos nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos para poderlos incluir con nosotros. El objetivo es el año que viene poder ser núcleo para alumnos secundarios, convirtiéndose así en el único en la provincia.